Hey, hey, Wargamers. Una vez más volvemos al canal con otro, bueno, unboxing o enseñando. En este caso ya tenemos aquí el Legiones Traidoras. Vamos a hacer varios vídeos acerca de este libro, ya que tengo que manifestar que aunque viene en tapa blanda y son el mismo número de páginas que el Codex de los Marines Espaciales, el formato que le han dado es un libro muy, muy, muy práctico, muy útil y que pesa literalmente poco, ¿vale? Pero hay muchísimo contenido en este libro. Bueno, lo primero, manifestaros, chicos, que si en su momento no comprasteis el libro de la Legión Negra, si no habéis tenido la oportunidad de tener en vuestras manos el Traitor's Hate o el último libro del Wrath of Magnus, ¿vale? Los tenéis todos en este libro, así que os podéis ahorrar ese dinero, si queréis. Ahora, en el Traitor's Hate y en el Wrath of Magnus hay un avance bastante grande de contenido, de trasfondo, ¿vale? Podríamos decir que es la primera etapa de lo que sería el fin de los tiempos para octava edición. La campaña de Fenris y el Traitor's Hate sí que avanzan un poco en la historia en ese sentido. Pero bueno, podéis encontrar resúmenes pues en un montón de blogs y páginas. Vamos a echar un vistazo primero al Codex y después haremos vídeos separados. Tendré que ver si me da para diferentes legiones en varios vídeos o un vídeo por legión y algunas listas para poder usarlos. Veremos a ver. Vamos en principio con el Codex en sí. Bueno, la portada le han dado, por supuesto, artwork y demás. Y tenemos aquí la división, ¿de acuerdo? Tenemos las 9 legiones del caos separadas con sus propios rasgos de Señor de la Guerra, sus propios artefactos, poderes psíquicos para los que son los 4 poderes de los dioses. O sea, les han dado otra vez el poder. Yo me siento ahora mismo como si hubiera vuelto a hace 15 años, ¿vale? Solo que, por desgracia, ha pasado este tiempo. No es lo que debería haber sido, que es una actualización de un códex a otra. Ha habido un 15 años de auténtico terror y pavor en todo lo que son los códex. Vale, como hemos dicho, vais a encontrar aquí datasheets, ¿vale? O fichas de muchísimas cosas. Solo hay dos fichas nuevas con respecto al anterior códex, que son el Plague Colony, que es una fuerza, el core de la Death Guard, ¿vale? Y el Cacophony, que es el de los mil hijos. El resto de datasheets son o del Black Legion, o del Traitor's Hate, o del Wrath of Magnus, ¿vale? Y ahora os los voy a enseñar resumidos. A lo único bueno que los vais a tener ya todos en castellano, ¿de acuerdo? Y luego, como hemos dicho, vienen por separado cada una de las legiones, ¿vale? Viene la armería de los marines espaciales y vais a encontrar también las cartas de objetivo para cada una de las legiones. Tengo que decir que este libro es muy trasfondístico, así que por una vez, bueno, se lo han trabajado bastante bien. Por supuesto, aquí tenéis las fotos del nuevo códex de Magnus con el Primarch y demás, y ya se han filtrado, esto es una nota spoiler para este, ya se han filtrado que el siguiente que va a salir es Lionel Johnson, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen de lo que es la Guerra Eterna, ¿vale? Del Ojo del Terror. Y luego vienen pequeños apartados para cada una de las legiones, ¿de acuerdo? Que eso lo uniremos después cuando vayamos a hablar acerca de cada una de las legiones. Vamos a pasarlo rápidamente por encima y vamos a ir a la chicha del asunto. Tenemos aquí del equipo de Heavy Metal un montón de figuras pintadas y con trabajos. Vale, lo primero de todo, como en el Traitor's Hate os viene, ya os viene aquí las formaciones para vehículos, tanto de Predators como de Vindicators, con las mismas reglas, ¿vale? Empezamos por
unidades de CG, pese a que podemos usar al resto de personajes, ¿vale? Solo han actualizado las dos fichas, la de Karn y la de Ahriman. A Karn no le han actualizado nada más, sigue sin haberle mejorado la armadura, ni tener, yo qué sé, Guerrero Eterno o algo que lo haga un poco más jugable. Pero a Ahriman sí que le han hecho el disco volador de Sins y sigue siendo lo mismo, y la figura es mucho más grande. La de Karn también ha crecido un poquito, sí, esta peana es de Exterminador también, pero si podéis comparar cómo es el tamaño de la figura con respecto a la de Karn, a Ahriman, vamos, le han dado un zumo sol, pero de 2 litros. Vale, la unidad de perdón, la unidad, el hechicero es exaltado, ¿vale? Con las reglas del Rayo Abrasador. Y el perfil que tiene, el mismo perfil que Ahriman, ¿vale? Hechicero de nivel 2 que puede subir a nivel 3. Los Sangors, que son básicamente cultistas de Sins, adoradores de demonios, ¿vale? Los Rubricae. Los Escarabajos Ocultos, que son las unidades de los Mil Hijos. Luego seguimos teniendo nuestro super carísimo Señor de los Cráneos por 888 puntos. Magnus el Rojo por 650 puntos. Lo bueno es eso, que podéis usar ya en una lista de marines espaciales del caos, porque no os pone lo contrario. Podéis usar de Señor de la Guerra, ya podéis usar, aparte del Takataka, podéis usar a Magnus. Bueno, a ver, si tengo que poner a este o a este, desde luego que por más barato y mucho más... bueno, rentable en puntos, vale. Estas dos son las formaciones de core del Traitor's Hate. La Chaos Warband, ¿vale? En la que es obligatorio, es un Señor del Caos opcional, un hechicero de 1 a 3 unidades, elegir entre elegidos, exterminadores o poseídos, 2 a 6 unidades de marines tácticos, 1 a 3 unidades de Raptors, War Talons o motoristas, y 1 a 3 unidades de aniquiladores o Hellbrutes. Luego te dice que el hechicero se puede cambiar por Ahriman, ¿vale? Como un personaje único. Y el Señor del Caos lo podéis cambiar por cualquiera de los personajes del Codex del Caos, exceptuando Ahriman. Que Ahriman se tiene que coger como hechicero, ¿vale? Ventajas: todo objetivo asegurado, ¿de acuerdo? Todo esto tiene objetivo asegurado, que es muy bueno. Y además, cuando una miniatura de la Warband gana tirada Bendiciones del Caos, en lugar de una vez tiras dos veces, ¿vale? Esto es lo que pone aquí. O sea, que se supone que cuando matas a alguien en combate cuerpo a cuerpo, tiras dos veces. Maelstrom of Gold, ¿vale? Esta formación sobre todo es para usar Berserkers de Korne. Pues un Señor del Caos o Karn, y de 4 a 8 unidades de Berserkers, la formación gana la marca de Korne de gratis al Señor, ¿vale? Y tienen aquí un par de cosas. La primera, Locos por la Sangre, que tienen la regla veloz y suman más 3 a la tirada de carga, o sea que cargan 15 UM o 15 pulgadas. Y la lluvia roja, que es que al inicio de tu fase de movimiento hacen el movimiento de pile in y pegan, aparte de luego poderlo hacer en combate una vez por partida, ¿vale? Es como te aseguras en un turno tener dos fases de combate cuerpo a cuerpo, y de las cuales solo una te pueden devolver. Vale, la tercera unidad de core del Traitor's Hate sería el Lost and Damned, que son las unidades de cultistas con Apóstol Oscuro, ¿vale? Un Apóstol Oscuro y de 4 a 9 unidades de cultistas. Y tenemos aquí Mareas Traidoras, que es que cada vez que una unidad de cultistas es exterminada, tiras un dado de 6, a 4 más vuelven a las reservas activas flanqueando. Y luego aparte, a 6 UM del Apóstol Oscuro, cualquier unidad de cultistas recibe fanatismo, ¿vale? Luego tenemos unidades auxiliar, ¿vale? La Hellforce Warpack, que esta me habéis visto usarla mucho en el canal, es un Warsmith y de 3 a 5 unidades a elegir entre Hellbrute, Maulerfin, Forcefin o Defiler. O sea, los Dreadnoughts del Caos, el Diablo de Despedazador, Diablo de la Forja o el Profanador, ¿vale? Ganan, lo primero, el Señor del Warp Mecánico, que es que si el herrero está vivo, pueden repetir la Forja Demoníaca todos los turnos, ¿vale? Y la segunda es que designas a uno de ellos, le haces personaje, gana inmorirle 4 más y la opción de personaje. ¿De acuerdo? Vale. Y si mueren, si lo matan, hace rabia. Vale. El Helldrake Terror Pack son de 2 a 4 Helldrakes y lo que hacen es persecución despiadada, que cuando realizas ataques de vectorial sobre una miniatura, el Terror Pack
Si esa unidad está acobardada, retirada o en cuerpo a tierra, en lugar de un ataque le haces un dado de 6 ataques de fuerza 7 FP2, ¿vale? Y el terror creciente es que cuantos más Helldrakes tengas en la formación, a 12 UM de esa formación, restas liderazgo. Si tienes el máximo, restas 3. Y si tienes el mínimo, son 2 Helldrakes, restas 1, ¿vale? Esto se puede combinar con pues hechiceros lanzando gritos psíquicos y demás. Y pues, yo que sé, puedes empezar a coger negativizadores y hacer daño. Vale, culto de la destrucción. Esta formación también es muy buena. La del Helldrake está bien porque puedes usar varios Helldrakes en estos destacamentos, ¿vale? Lo que da tampoco es para tirar cohetes, porque es muy complicado hacer los ataques de a unidades acobardadas, retirado cuerpo a tierra, cuando sobre todo pues juegas contra marines y automáticamente se reagrupan y todo eso, pero a ver, puede pasar. El culto de destrucción es de 1 a 3 herreros y de 3 a 5 unidades entre arrasadores o mutiladores, ¿vale? Y esta también unidad también me la habéis visto usar, aunque mal, pero me la habéis visto usar. Recordad que lo que hace es que a 8 UM de un Warsmith puede activar la unidad y en la fase de combate cuerpo a cuerpo los mutilators pegarían dos veces y en la fase de disparo los obliterators dispararían dos veces y no pueden repetir la misma arma. El puño de los dioses es un héroe de disformidad de 3 a 5 unidades a elegir entre Predators, Vindicators y Land Raiders. Esta formación yo la usaría sobre todo para partidas apocalípticas, ¿vale? Para usar formaciones enteras de tanques. Os metería pues 3 Vindicators, 3 Predators y un Land Raider, porque el Land Raider el caos no tiene formaciones, aunque bueno, son bastante inútiles. Pero es más sobre todo vinculado desde mi punto de vista, a jugar partidas. Bueno, partidas en las que se permita el Vindicator con los 3 para el área grande. ¿Vale? O sea, que en guapo no lo vas a usar. O que quieras partidas apocalípticas para, yo qué sé, meter más material. Lo primero que hacen es que el herrero obtiene más uno a reparar vehículos. Y lo segundo, que a 12 UM del herrero tiene invulnerable a 6 o más los vehículos. Como he dicho, tampoco es para tirar cohetes. ¿De acuerdo? Raptor Talons. Esto lo vamos a ver bastante en algunas de las nuevas formaciones, que es una posible ayuda para usar, ¿vale? Un señor del caos y de 3 a 5 unidades entre Raptors y War Talons. El señor del caos recibe los retroactores de gratis, ¿vale? Lo primero, las unidades. Cuando una unidad enemiga está en combate cuerpo a cuerpo con dos unidades de Raptors, tienen menos 2 al liderazgo, ¿vale? Y luego los guerreros depredadores es que las unidades de esta formación pueden cargar en el turno que caen de despliegue rápido. Que eso es muy importante. Pero lo hacen como si fueran desordenadas, ¿no? Sí, cargas ordenadas. Vale. Terminator Annihilation Force, ¿vale? Force, perdón. Un señor del caos o hechicero y de 3 a 5 unidades de exterminadores. El hechicero o el señor del caos tienen la armadura exterminador de gratis, ¿vale? Objetivo actualizado. Si una unidad enemiga elegida para la aniquilación, ¿vale? Bueno, vamos a ver primero la segunda. Objetivo para la aniquilación. Al inicio de la partida, pero antes del despliegue, elige una unidad del ejército enemigo. Las unidades de esta formación tienen odio contra esa unidad, ¿vale? Además, las unidades de esta formación pueden efectuar un ataque y disparo contra la unidad elegida inmediatamente después de que entren mediante despliegue rápido, siempre que el objetivo esté dentro del alcance y en línea de visión. Esto no impide que las unidades vuelvan a disparar más adelante en el mismo turno sobre el mismo objetivo o diferente, ¿vale? Esto está muy bien. Luego, aparte, hay algunas reglas que solo se pueden aplicar en la fase de disparo, con lo cual esto lo estás haciendo al principio de la fase de movimiento, así que hay algunas cosas que a lo mejor pues puedes tener alguna cierta ventaja, ¿vale? Lo malo es que los exterminadores normalmente van armados con combiarmas, y las combiarmas son de un solo uso. Con lo cual, no sé yo cómo renta esto lo de disparar según llegas, es el turno. Bueno, habría que estudiarlo por estadística y ver qué tal va la cosa. Vale, y luego la siguiente, objetivo actualizado, lo que te dice es que si una vez que has matado el objetivo primario, puedes designar a otro. ¿Vale? Y luego otro y otro y otro. Vale. Favores del caos o los favoritos del caos. Un príncipe demonio de 3 a 5 unidades de poseídos. Seguimos todo con formaciones del Traitor Haste todavía, ¿vale? Nexo funesto.
Las unidades de poseídos a 12 pulgadas del príncipe demonio obtienen los tres resultados de la tabla de poseídos. O sea que se ponen con, si no recuerdo mal, es armas FP3, repetir para herir y a más una iniciativa, más uno a, más un ataque. ¿Vale? Que no está mal, no está mal. Hace que los poseídos tengan un poquito más de vidilla. Vale. El Trinity of Blood. De acuerdo, esto ni siquiera lo voy a mirar porque es una formación de tres Tamagotchis y es que no merecen la pena, ¿vale? Bueno, los elegidos de Abaddon. Aquí ya empezamos con formaciones de la Legión Negra, ¿de acuerdo? Por si no las habíais visto, pues os las vamos a recordar porque luego, esto queréis que no, los vais a necesitar para el Códex nuevo, para la Legión Negra, ¿vale? Elegidos de Abaddon. De 1 a 4. Señores del caos o hechiceros, ¿vale? En cualquier combinación. Y una unidad de elegidos o exterminadores en cualquier combinación por cada unidad de hechiceros o señores del caos que hemos elegido. Tienen que ser de la Legión Negra, ¿vale? Bendecidos por los dioses oscuros. Antes del despliegue, tiran la tabla de bendiciones del caos por cada uno. Y si resulta engendro o apocalipsis, se tienen que repetir, ¿vale? Y dura toda la partida. O sea, básicamente lo que te están dando son 10 puntos de regalo por cada personaje de tirar en la tabla. Que te pueden salir cosas graciosas. Paladines legendarios. Durante el despliegue, cada personaje, ¿vale? Cada señor del caos y hechicero debe unirse a una de las unidades y no pueden separarse, pero les da coraje, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que si te vas a lo bestia, que serían coger hechiceros y les pones en unidades de exterminadores, por ejemplo, o en unidades de elegidos, si queréis, pues ya ganas de coraje de gratis, porque los hechiceros no tienen coraje, o sea que son reglas, más reglas que ganas, ¿vale? Bueno, Bringers of Despair, estos son la unidad de élite de exterminadores de Abaddon, ¿vale? En el Códex de la Legión Negra reactualizado mejoraron el códex anterior, ¿de acuerdo? Básicamente es Abaddon y una unidad de exterminadores, y es una formación, ¿vale? La Guardia del Saqueador, que mientras que Abaddon forme parte de la unidad, puede repetir las tiradas de Cuidado Señor, o sea, repite los Cuidado Señor que fallas, ¿vale? Y sin igual es que los exterminadores ganan más una habilidad de armas y más una habilidad de proyectiles. Antes, esta formación te decía que podías hacer que los exterminadores ganaran más una habilidad de armas y proyectiles, pero tenías que pagar puntos. Ahora ya directamente es de gratis, ¿vale? Los cazadores de Abaddon. Los cazadores de Abaddon básicamente sería una formación core de la Legión Negra dedicada a Corne, ¿vale? Son los pocos que van a poder, vais a ver que van a poder usar marcas y tal. Señor del Caos. Perdón, formación, un señor del caos, una de tres unidades de Berserkers, una de tres unidades de marines espaciales y una de tres unidades de Raptors, Warp Talons o motocicletas, ¿vale? Y tienen que ser de la Legión Negra y tienen que llevar la marca de Corne. Favor de Corne, si una unidad de esta formación efectúa una carga y tiene éxito y el total obtenido a distancia es de 8 o más, suma más 1 a la fuerza en sus miniaturas, ¿vale? Recordemos que por estandartes y los Berserkers aparte tiene un asalto rabioso. Esto se estoquea, se pueden poner con más 2 a la fuerza si consigues 8 o más en la carga, ¿vale? Recordemos que el estandarte de Corne te permite repetir los dados de carga, o sea que hay posibilidades de que consigas 8 o más. Soltad a los perros, vamos a soltar a los Hounds. Una vez por partida, al inicio de cualquiera de tus turnos, después del primero, puedes declarar un asalto masivo. Durante este turno, las unidades de esta formación pueden cargar en la fase de asalto, incluso si han corrido, o sea que lo que te permite es mover, correr y asaltar. Es un movimiento extra. Vale. Demon Engines Pack. Esto es de Legión Negra también, ¿vale? Legión Negra. Un Héroe Disformidad y dos Mauler Fins, dos Force Fins o combinación, ¿vale? Esta era una formación que yo usaba en su momento y que estaba bastante graciosa. Manada de caza. Tras el despliegue y antes de que del primer turno elige un personaje enemigo. Todos los Mauler Fins y Force Fins tienen enemigo predilecto contra este personaje, ¿vale? Si el enemigo muere a causa de uno de estos vehículos, recuperas un punto de armazón que haya perdido en batalla. Posesiones valiosas. Al inicio de cada fase de disparo y de asalto, elige un Force Fin o Mauler Fin de esta formación que esté a 12 pulgadas o menos del Warsmith
Y hasta el término de la siguiente fase, esa unidad recibe la habilidad de armas y habilidad de proyectiles del Warsmith. Recordemos que el Warsmith tiene habilidad de armas 4 y habilidad de proyectiles 5, que en los dos casos mejoran aquí a los amigos. Yo me acuerdo que iba con un Maulerfin y un Forcefin, y el Warsmith iba detrás del Maulerfin, ¿vale? Perdón, del Forcefin, del Diablo de la Forja, y le llevaba con cañones Hades. Y impactar a dos o más con 8 disparos, y luego en la misma fase que estaba justo a distancia de darle al diablo mi habilidad de armas, que es uno más, ¿vale? Compensa, ¿eh? Que te impacten a 4 en lugar de a 3 en submarine, compensa. Vale. Cycle of Cabal, que es por lo que mucha gente se compró el Codex de la Legión Negra, por la formación de hechiceros, la primera formación que tuvimos en la que podíamos ya meter más hechiceros. De 3 a 5 hechiceros. El velo del engaño. Al inicio de cada fase psíquica, elige una miniatura del Cycle of Cabal y puede realizar un ritual oscuro. Esta miniatura puede intentar manifestar un poder psíquico, el velo del engaño. Por cada otro hechicero que es de esta formación que esté a 12 pulgadas o menos, añade un dado al resultado, un dado al chequeo psíquico. Esta formación ganaba dados de gratis, ¿vale? Si tenías 5 hechiceros, pues cuando querías lanzar este poder, obtenías 4 dados de gratis. La carga es de 3 y lo que hace es que posee una unidad enemiga y realiza la fase de disparo con esa unidad enemiga, ¿vale? El poder no era una maravilla, de hecho, a ver, no es una maravilla porque es dificultad 3, sí es una maravilla porque lo haces de gratis. El problema es que yo personalmente y casi toda la gente que conozco nos olvidábamos de usar este poder, ¿vale? Teníamos tantas cosas que lanzar que nos olvidábamos de usar este poder. Pero bueno, está ahí, ¿vale? Los atormentados, otra formación de príncipe demonio y poseídos, ¿vale? Pero son menos, es un príncipe demonio y de 2 a 5 unidades de poseídos de la Legión Negra. Y aquí tienen que la unidad de poseídos tiene habilidad de armas e iniciativa 5, la regla especial acerado, y sin embargo, cualquier unidad de poseídos de esta formación que no esté involucrada en combate debe realizar un chequeo de liderazgo. Si no lo supera, la unidad solo puede mover un dado de 6 en la fase de movimiento. Las unidades que están a 18 pulgadas o menos del príncipe demonio ignoran este resultado o pasan automáticamente a este chequeo. Esto está muy bien porque los, ¿cómo se llaman? Los poseídos ganan más una habilidad de armas, se ponen con habilidad más 5, si no me equivoco, e iniciativa 5. Pero es que luego aparte pueden ganar acerado, o sea, y acerado, perdón. Pero es que luego pueden ganar además armas FP3, pueden ganar más una iniciativa, más un ataque, o repetir para herir. No es que se estoqueen los tres como en el otro, pero sigue estando muy bien también. Y además son menos unidades para meter. Solo necesitas dos de poseídos, no tres. Vale, la siguiente core es la Black Legion Warband, que es bastante parecida a la Warband normal, ¿vale? Con pequeños matices. Un hechicero, perdón, un señor del caos, de 0 a 1 hechiceros, 2 a 6 unidades de marines o chosen, ¿vale? Aquí ya te deja elegir chosen. 1 a 3 unidades de elegir entre exterminadores o poseídos. 1 a 3 unidades de Raptors, War Talon o Vikers. Y 1 a 3 unidades de Havocs o Hellbrooks, ¿vale? Os da aquí. Lo que pasa es que esta formación, lo malo que tiene es que no tiene objetivo asegurado, ¿vale? Tiene favoritos del Señor de la Guerra. Cuando una miniatura de la Black Legion gana en la tirada de beneficios, como resultado de la regla especial Paladín del Caos, tira dos veces en la tabla y elige un resultado. Elige uno o ambos resultados. Esto es muy parecido a lo que te da la que es Warband, que tiras dos veces en la tabla. Lo que pasa es que aquí te dejan elegir los resultados. Que eso te deja de elegirlo cuando el Traitor's Hate, ¿vale? En la formación entera de Traitor's Hate. Shade de Gloria, que si una unidad de la Black Legion destruye a una unidad enemiga, el resto de las unidades durante ese turno ganan repetir para impactar y para herir hasta el término de esa fase. Aquí el resto de la fase, o sea que tanto en combate cuerpo a cuerpo como en disparo. Si destruyes una unidad, pues consigues beneficios para el resto de unidades. Bueno, pues entonces tienes que elegir bien, por estadísticas, qué unidad va a pegar primero, ¿vale? Para beneficiar al resto. Vale, se acabó la Legión Negra. Empezaríamos otra vez con un nuevo libro, que sería el Wrath of Magnus, ¿vale? Formaciones. Aquí tenéis la War Cabal, que este es un core, ¿vale? De los mil hijos. Que tenemos uno de los siguientes, que sería Ahriman, el príncipe demonio, ¿vale?
un hechicero exaltado o un hechicero, de 1 a 3 unidades de hechiceros o hechiceros exaltados, de 1 a 3 unidades de Rurikai y de 1 a 3 unidades de escarabajos, ¿vale? Todos tienen que ser de los Thousand Sons. Y aquí os dan favoritos de Sins, que es que si el War Cabal se incluye al máximo de unidades, repite los unos las tiradas de salvación, fallidas. Y la guía del óculo, que si un psíquico del War Cabal manifiesta un poder psíquico con éxito, cualquier miembro de la unidad que forme o la que se haya unido, repite los unos para impactar hasta el inicio de la siguiente fase psíquica. ¿Vale? El War Coven, un príncipe demonio, un exaltado o un hechicero, y de 3 a 9 unidades a elegir entre hechiceros o hechiceros exaltados. Las restricciones dijimos la misma, si van al máximo repiten los unos para las tiradas de salvación y antes de generar los poderes, las miniaturas del War Coven pueden elegir un culto del viejo próspero y todas las unidades de la formación que se consideran antiguos miembros de dicho culto canalizan a 3 o más en lugar de a 4, ¿vale? Y aquí tenéis las referencias. Esto lo vimos el otro día en el Wrath of Magnus, pero os lo quiero re repetir porque está en castellano y así yo no voy a cometer un error si lo dije mal en inglés. La formación, esta es una formación auxiliar, ¿vale? Yo pensaba que era una core, pero era un auxiliar, después lo vimos. La Zangor Warhead, un hechicero de 3 a 3 unidades de Zangors y luego de 0 a 6 unidades de Zangors o engendros. Tienen veloz, favoritos de Sins, que es que si van al máximo de unidades, una vez más repiten los unos en las tiradas de salvación. Y las unidades de Zangors, si obtienen un 9 en la carga, suman más uno a la fuerza y a la iniciativa. El cónclave de Sekhmet. Esta es una unidad, si no me equivoco, esta es una core, ¿vale? Magnus el Rojo, Ahriman, un príncipe demonio, hechicero exaltado o hechicero, y de 3 a 9 unidades de los escarabajos del Oculum. Miedo, favoritos de Sins, lo mismo, al máximo de unidades repetir los unos. Y los sellos es que si se encuentran. Si una unidad se encuentra a 6 UM de como mínimo 2 unidades, recibe más una resistencia, ¿vale? Lo que significa es que si os lo trianguláis bien, podéis conseguir que casi todas tengan resistencia 5. Vale, los exiliados de Ahriman. Ahriman y de 3 a 9 exaltados. Hechiceros exaltados, ¿vale? La cábala significa que a 18 UM o menos de Ahriman canalizan a 3 o más, ¿vale? Y los favoritos, que si es el máximo, repite los unos. Vale, la otra formación, que sería la de Hati Warsek, Magnus, y de 3 a 9 unidades elegidas entre exaltado, hechiceros exaltados o príncipes demonio. Lo primero que te dice aquí es que bueno, los príncipes demonio tienen que ser de Singe y tienen que ser todos de nivel de maestría 3, ¿vale? La corte carmesí, que a 18 de pulgadas ¿cómo se llama? De Magnus canalizan a 3 o más. Y aparte, tienes línea de visión todo el campo de batalla, ¿vale? O sea que no tienes sitio donde esconderte. Y luego los favoritos de Sins, que repetís los unos en las tiradas de salvación fallidas, ¿vale? Y aquí tenemos las dos nuevas formaciones del Códex, ¿vale? Todo lo anterior son datasheets antiguos, pero así los tenéis en un solo compendio. Y si os vais a jugar una partida, pues ya solo tendréis que llevaros el Códex de los Marines Espaciales y este Códex. Y ya podréis jugar perfectamente cualquiera de las legiones, partidas trasfondísticas, incluso partidas sin jugar con las legiones de los destacamentos, pero sí con las reglas especiales, ¿vale? La única cosa que se queda fuera serían los marines renegados de los Crimson Slaughter, pero es que, bueno, siento si ofendo a alguien que sea jugador de Crimson Slaughter, ¿vale? Pero es que esos no son marines espaciales del caos, son renegados. Y las reglas especiales que tienen, pues aparte de alguna chuchería que todos los hemos usado por alguna chuchería, porque tienen algunas reliquias que están bien, ¿vale? O porque, bueno, pues por jugar unas partidas graciosas y demás, y porque, por ejemplo, en alguna ocasión es que has querido jugar poseídos, pues sus poseídos son mejores que los poseídos normales, tampoco son para tirar cohetes, ¿vale? Porque cultistas con miedo, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo juego contra el 85% de la gente, son marines, a mí que mis unidades den miedo o no, pues da igual, pero bueno. Vale, haciendo este breve descanso, la plaga, la colonia de plaga, ¿vale?
Estamos hablando de un señor del caos o tifus, y de 3 a 5, de 3 a 7 unidades, ya vemos aquí los números, ¿vale? El número de Nurgle es el 7, el de Sins es el 9, el de Khorne es el 8 y el de Slaanesh es el 6, ¿vale? De 3 a 7 unidades de Banners de Plaga, todos tienen que ser de la Death Guard, Death Guard, ¿vale? O sea que todos tienen que tener veteranos, bueno, todos tienen la marca Nurgle porque vienen de base. Causan miedo, ¿vale? Volvemos a decir lo mismo, esta regla es un poco inútil, pero vale. Y aura de pestilencia debilitadora, ¿vale? A 7 pulgadas o menos de la unidad de Plague Colony, al inicio de la fase de combate, las unidades enemigas reducen en 1 su iniciativa y su habilidad de armas, hasta el final de la fase. Si esta formación incluye el máximo de unidades, o sea, si te metes 7 unidades de plaga, que son 120 puntos sin equipo ni nada extra por unidad de marines, ¿vale? Estamos hablando ya de meter 800... espera, 127... Sí, 840 puntos más el Señor del Caos en esta formación, ¿vale? Y a pie. Pues si están a 7 pulgadas o menos y yo tengo el máximo de unidades, ¿vale? Reducirían en 1 también la resistencia, o sea que reduciría en 1 la habilidad de armas, iniciativa y resistencia. Estaría gracioso, pero bueno. Recordemos que estos tíos tienen armas envenenadas, ¿vale? Que hieren a 4 más, pero tienen fuerza 4. Si a un marine reduces a fuerza 3, la regla envenenado te permite repetir para herir. Hieres a 4 más, pero repitiendo para herir. Está bien. Vale, los Cacophony. Esto es una unidad de core, ¿vale? Y esto también. Un señor del caos o Lucios y de 3 a 6 unidades de marines de ruidosos, ¿vale? Tienen que ser los Emperor Children. Divide el... Perdón. Perdón, chicos, dividir el fuego. Vale, esto está bien porque si el sargento coge sirena de muerte, puedes hacer dividir el fuego, ¿vale? Sobrecarga sónica. Todas las armas usadas por la unidad de cacófono tienen la regla especial despedazar. O sea, repetir para herir. Si la formación incluye el máximo de unidades, los cacófono reciben más o menos la fuerza. A ver, tienen armas de salvas. No tienen implacable. Es que, o sea, a ver, me encanta la miniatura, los rockeros, ¿vale? Los rockeros metaleros de rosa, aunque yo los pintaría un poco como Kiss y demás, pero es que no te merecen la pena. Es que son armas de salva, que son literalmente un bolter que ignora cobertura. Si por lo menos me hubierais dicho que tienen dividir el fuego, implacable y acerado, pues ya fuego bolter que a 6 es SFP2... Ya sería otra cosa. Vale, chicos, pues hasta aquí las formaciones y ya empezaríamos con las reglas de cada una de los capítulos, ¿vale? Bueno, capítulos, legiones. Voy a cortarlo aquí porque llevamos 34 minutos. Deciros que aquí también vienen las disciplinas de los hechiceros, ¿vale? Hechiceros del caos, Sinistrum, Hereticus, Ectomancia, Geomortis, ¿vale? La armería del caos, una armería muy, 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 muy resumida, ¿de acuerdo? Con las nuevas armas de los... ¿esto cómo se llaman? Mil hijos, las armas del Takataka, ¿vale? Que esto no viene el Codex de Marines del Caos. Y... Gran Cuchillo de Khorne, sí. Y poco más. También deciros que aquí vienen los poderes psíquicos de los hechiceros, o sea, de los hechiceros, de... Estoy fino hoy. Aquí bien, deciros también, chicos, que aquí vienen los nuevos poderes tanto de Nurgle como de Sins como de Slaanesh, ¿vale? Que veremos ahora con cada una de sus formaciones. Vale, chavales, pues aquí terminamos el primer vistazo al códex de Legiones Traidoras. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido repasar todas las formaciones, ¿vale? Ya en castellano, dejándolo bien claro. Y ahora, el siguiente vídeo, empezamos con las legiones. Voy a grabarlos y a ver cómo me va, si puedo meter a lo mejor de 3 en 3 legiones o tengo que hacer un vídeo para cada una de ellas. Nos vemos desde Málaga, como siempre, chicos, suscribiros al canal, compartid, abajo a la derecha tenéis el botoncito de suscripción, aseguraos que la campanilla suena, ¿vale? Para recibir notificaciones. Por favor, como siempre, vuestra opinión nos importa, me gusta, no me gusta, comentarios siempre se agradecen y nos vemos en breve. Happy Wargaming.